Go. Go. Hola, soy Paulina Tristán Hernández y Marques Rojo Violeta, tengo 29 años y estudié diseño de producto. Uno se va a la cama pensando en el negocio y se despierta pensando en el negocio. Y si no estás dispuesto a eso, mejor ni emprendo. Porque no, no vale la pena. Así es como un estilo de vida. En Rojo Violeta lo que tratamos primero de hacer es pues hacer una colectividad con toda la gente de aquí de Aguascalientes que está creando algo. Nosotros estamos más enfocados al slow fashion. El slow fashion se traduce así tal cual como moda lenta, pero no se dice que es como la contraparte del fast fashion, que es lo que hacen las grandes cadenas de ropa, pero no es como la contraparte, eso es nada más como una manera diferente de ver el enfoque que tienen los productores, los consumidores, los agricultores, o sea, desde la gente que hace la agricultura de las telas o la gente que trabaja en las maquilas, que la maquila tampoco sea como esclavizante. El slow fashion pues abarca muchísimas cosas, abarca desde la contaminación de las aguas, los gases de efecto invernadero, o sea, hay como 10 áreas en las que te puedes enfocar. Pero nosotros nos enfocamos más a la de producción, a la mano de obra. Pues la mano de obra siempre es como la peor, la más explotada. La industria de la moda a nivel mundial es la que más esclaviza gente y es la peor pagada también. Y genera muchísimos residuos y tiene mucha explotación infantil también. Estamos tratando de que la gente no nada más vea como esa parte rosita de las marcas, ¿no? O sea, sino que, bueno, sí, está muy padre tu playera de moda que sale cada temporada, ¿no? En enero, febrero, o primavera, verano, otoño, invierno, hasta te hacen como una gran campaña, ¿no? Ya va a empezar la primavera, verano, pero ¿a costa de qué, no? No solo somos una tienda que vende cosas, o sea, somos una tienda que, como estamos conectados con la filosofía del slow fashion, tratamos de generar ese vínculo del productor con el consumidor final. Entonces, siempre estamos como tratando de una u otra manera explicarle de lleno a la gente que está comprando cómo es el proceso de lo que se está llevando. ¿Por qué está hecho de esa manera, cuántas horas tiene de trabajo, por qué cuesta lo que cuesta. A los 19 años puse mi primer tienda. Fue ese y ya de ahí para acá fueron, yo creo que como unos 8 intentos de negocio. Hasta que ahorita ya fue como aplicarnos, ver qué es lo que no ha funcionado en los otros lugares y también la oportunidad de negocio de que abrí. O sea, hasta antes de nosotros, yo sabía que no había como una opción. Primero fue la tienda, ya tiene como 6 años que la pusimos allá en Quinta Avenida primero. Y en aquel tiempo no había tiendas de diseño, o sea, era así como rarísimo para la gente, ¿no? O sea, nadie entendía qué era el concepto de los diseñadores, ni del producto local, ni de nada. Entonces, conocí a una chica que empezó a armar como una onda de los primeros bazares aquí en Aguascalientes también hace 6-7 años. Y ella fue como la que empezó esta onda, porque aparte Micha, que ahorita ya está en Nueva York estudiando slow fashion, como que ella siempre traía el pensamiento más revolucionado, ¿no? Entonces decía, no, es que hay que traer esto a Aguascalientes, así. Entonces, como que con ella empezamos la onda de empezar a gestar así, pues un lugar donde todos los diseñadores se pudieran exponer en una, pues en un solo lugar, ¿no? Que era una tienda. Y así inició, como una tienda nada más, donde podías dejar tu producto a consigna y ya nosotros nos encargábamos de moverlo, de venderlo, etc.
el primer taller que di, o sea, con esa señora se hizo como un club muy grande y a partir de ahí empezaron a surgir como más talleres, más personas y demanda de otro tipo de talleres. Entonces, hace 2 años abrimos otro lugar que era específicamente de talleres, ahí no había producto a la venta ni nada y nosotros no damos todos los talleres, o sea, siempre invitamos pues al que lo sabe hacer, ¿no? Entonces, hemos traído gente de Guadalajara, ahorita pues estamos tratando de ver si vienen otra vez de allá, una chica de Durango y un chico de Oaxaca que nos den teñido con grana cochinilla y con semillas naturales y todo eso. La idea es que este espacio, o sea, pues sea para la gente, ¿no? Que si alguien viene y diga, yo quiero dar un taller aquí, se le abra el lugar, porque luego también no hay lugares donde puedas tú, o sea, si no perteneces como a las instituciones, está difícil tener un sitio donde puedas tener tú, pues, la libertad de dar el taller como tú lo quieres dar también. Primeros negocios fracasaron porque fui floja. Entonces, ese ha sido mi peor error, yo creo. Que ahorita ya, o sea, aunque hay ratos en los que se puede descansar, nunca puedes dejar de trabajar por el negocio. Con dinero se puede empezar bien, puede arrancar cualquier negocio. O sea, ese yo creo que ha sido el consejo más inútil que alguna vez adopté, ¿no? Porque fue así como, bueno, perfecto, me voy a superendeudar, voy a abrir la tienda aquí, voy a hacer esto, o voy a hacer este proyecto, y en realidad no. Ahora que estuvimos en la UA, en la incubadora, una cosa que nos dijeron así el primer día fue así de, si tú le das como 1,000,000 pesos a un mal emprendedor, los va a hacer polvo así en menos de un año. Pero si el emprendedor es muy bueno, así con 1 peso puede hacer millones. Ahorita, en esta empresa, así empezamos. O sea, fue así como de, vamos a juntar lo de la alcancía para iniciar. Y a raíz de eso, pues han salido cosas buenas. Porque pues, lo importante es trabajar, no tener el dinero para abrir algo. Mi mejor acierto, aprender. No siempre la venta va a ser buena y no dejarnos como caer por eso. Y al revés, ¿no? Como en tiempos de bonanza, no te olvides que puede haber momentos malos, entonces no despilfarrar. Eso, como mantener el equilibrio de entre una cosa, entre la tienda, entre el lugar de talleres, que no se nos salga de las manos, ¿no? Así de, ahora nos fue muy bien y vamos a malgastarlo en una super vacación. No, porque vienen los tiempos en los que hay que cerrar o en los que hay que hacer ajustes o incluso reinvertir en el mismo lugar para que, sobre todo en el lugar de talleres, ¿no? Para que la gente se sienta mejor atendida. Y conforme hemos invertido en que la gente esté mejor atendida, ha llegado más gente. Nuestro plus es siempre lo de los talleres. O sea, independientemente, yo creo que si no tuviéramos los talleres, la gente ahorita ya nos ubica más como que Rojo Violeta es el espacio de diseñadores de aquí de Aguascalientes, pero que tiene ese plus de slow fashion, ¿no? O sea, como de, no nada más nos preocupamos por tener la tienda llena de cosas, seleccionamos muy bien quién se junta con nosotros, por así decirlo, y quién no se junta con nosotros, porque a nosotros pues esa manufactura así que de cualquier diseñador al que no le importe a quién pisar y a quién no para seguir vendiendo, eso a nosotros no nos gusta. Y así hay muchísima gente que se ha retirado, pero también hay mucha gente que ha venido. Entonces, eso yo creo que es el plus, que la gente está consciente de que nosotros estamos en cierto tipo de lugares y en cierto tipo de tianguis alternativos y todo, porque siempre estamos pensando en el factor social, en el factor colectivo y en la sustentabilidad, que es como lo más importante. Hacemos todo lo que se puede. Yo soy como una maníaca de la sustentabilidad. Entonces, o sea, aquí desde la separación de telas para ver cuáles se siguen usando, cuáles no se siguen usando. Si yo no las voy a seguir usando, buscar quién las va a seguir usando. Hace 2 semanas escribí a la UA para hacer una donación de residuos porque ellos las utilizan para sus alumnos. Entonces, buscar eso, ¿no? O sea, que no siempre lo que estés generando de basura se vaya a la basura. O sea, hay muchísimas maneras
de no causar impacto. Entonces, pues desde ahí y desde un montón de cosas más, sí tenemos como el cuidado al medio ambiente así muy estricto, ¿no? Y en ayuda social, pues, bueno, primero sí hemos dado talleres gratuitos. Ahorita vamos a entrar a trabajar en un proyecto con una dependencia, en el cual nosotros vamos a capacitar gente de manera gratuita también. Y pues tenemos un buen de proyectos, vamos a trabajar también con el Museo Espacio y, o sea, todas las dependencias con las que estamos trabajando, de Museo Espacio, Museo Descubre, etcétera, siempre tratamos de que los talleres sean gratuitos, ¿no? O sea, incluso hay proyectos que están como tan padres que no, que, o sea, pues que si no me pagan, no me importa, o sea, el proyecto está muy bien hecho y se tiene que hacer, ¿no? Entonces, también no nada más se trata de hacer empresas para generar dinero, o sea, siempre tienes que ver como cuál va a ser tu retribución social y pues aquí es lo que siempre estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, sí vamos a dar un taller que vamos a cobrar, pero la retribución a lo mejor no va a ser a nivel social, ¿no? Va a ser hacia nuestra comunidad de diseño, que la gente aprecie más el producto que se está llevando o así. Entonces, pues es que la manera en la que nosotros trabajamos el slow fashion es meramente social, entonces pues el factor social está en casi en todo lo que hacemos. No nos ha funcionado la visita a algunos bazares, pero creo que lo que más ha funcionado ha sido como pues nosotros pagar nuestra propia publicidad en redes, y pues acercarnos a bazares o a tianguis que sí tienen, pues que sí tienen más cercano el concepto a lo que nosotros hacemos. Lo que nos ha funcionado es dividir a la gente por sectores, no todos hacer todo, sino alguien que se encarga de la dirección, alguien que se encarga del diseño, alguien que se encarga estrictamente de resolver las dudas de los clientes. Entonces, creo que desde que tenemos a Vanessa, que es nuestra principal contacto con el mundo, pues han aumentado las ventas y pues la gente que nos ha visitado. Hay una empresa que me gusta mucho que se llama EO Project, pero ellos están trabajando a nivel mundial con gente artesana de todo el mundo. Entonces tienen ya un sistema condenado, increíblemente grande sistema de vincular, que tu prenda tenga un código. Ese código tú lo puedes leer con tu celular y cuando lees ese código de esa prenda te manda directamente a una página en donde viene el video del artesano de la India que te está hablando de cómo hizo tu prenda. Ahorita lo estamos haciendo de manera muy personal con la gente, pero sí, después se puede tener una plataforma en línea donde cualquier persona de otro lado que adquiere un producto aquí pueda conocer las manos del artesano, del productor, de quién consiguió la lana, quién consiguió la tela, etc. Creo que mi visión a futuro, o sea, que sí, aparte es crecer, tratar de poner alguna otra sucursal en los lugares, pues a lo mejor una en el norte y una en el sur, porque esta está muy al centro, pero que la gente así, o sea, cuando piense en slow fashion, piense así, ¿dónde lo encuentra, no? Que es con nosotros. Y pues nos gustaría tener algunos rojo-violetas pues en otros lados del país, ¿no? Que ahorita ya pues nos están invitando por allá, pero a Playa del Carmen y a esos lugares. Entonces, pues estamos trabajando para ver de qué manera llevar lo que ya estamos haciendo aquí allá. Pero ahorita lo local es, pues sí, le estamos apostando a lo local, que es lo más importante. Cualquier proyecto que quieran hacer, o sea, se puede realizar siempre y cuando tenga identidad y tenga esencia y con mucho trabajo, porque luego queremos no trabajar, ¿no? Queremos que ahí camine solo y no, eso no se puede.
Si cuando escuchas modelo de negocio, ¿crees que es un tipo de empresa a la que aspiras o admiras algo así como tu artista favorito? Te vamos a decir que en realidad es la planificación que hace una empresa en base a los ingresos y beneficios que desea obtener. En un modelo de negocio se establecen las pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración de los recursos de la compañía. Es el documento que determina el futuro bien planeado de tu empresa. Si cuando escuchas punto de equilibrio, ¿crees que es ese lugar mágico donde las empresas deben permanecer para tener éxito? Te vamos a decir que en realidad es el punto de equilibrio en términos de contabilidad de costos. Es aquel punto de actividad donde los ingresos son iguales a los costos. Es decir, es el punto de actividad donde no existe ni utilidad ni pérdida. La determinación del punto de equilibrio es necesario en cualquier tipo de negocio, ya que nos permite determinar las ventas totales para cubrir los costos. Este punto de equilibrio es una herramienta clave para determinar la solvencia de un negocio y su rentabilidad. Hola, soy Patti Romo, no, Patti Salazar Romo, tengo 43 años y bueno, pues yo formo parte aquí del colectivo Pet Friendly La Esquina de Grecia, que fue y es el único colectivo en Aguascalientes y en la zona con este concepto, donde es totalmente incluyente para las mascotas. Generalmente, cuando te encuentras a todas las personas que aman a sus animales de compañía como parte de la familia, te topas con eso, que quieren lo mismo que tú quisieras, que quieren para el animalito el trato que les das a ellos. Entonces, de ahí surge el crear este concepto. Poder ofrecerle a la gente un lugar donde se sienta su animalito como en casa y donde ellos se sientan como en casa también. Aquí la idea es que ellos anden donde quieran. Si las personas quieren comer en el área de sillones, en el área de lectura, en la cafetería, aquí en el jardín, con su perro, pueden estar donde quieran. Está la parte, bueno, como estamos aquí, de la cafetería. La cafetería se llama Gosset, que de hecho Gosset quiere decir perrito en catalán. Luego está la parte de Nanny Pet Gourmet, que es repostería para mascotas. Esa es una línea que es única en Aguascalientes, en la región. De hecho, está dentro de los productos, de hecho, en Aguascalientes, actualmente en el pabellón de la feria. Está la parte de Nimeria, que es una boutique mix, donde puedes encontrar tanto cosas para el humano como para el perrito. Tenemos la parte de Mods, paletería artesanal. Ahí ella se une a la idea. A partir del año pasado, cuando ella estaba haciendo su presentación de su marca. Y tenemos la parte de PetZen, que es todo lo que es el hotel, es decir, guardería, spa, la estética, que es una estética a nivel ya grooming. Entonces, son como que las 5 empresas que están dentro de este colectivo. Esto es un colectivo, son negocios independientes. Entonces, es como cuando haces un centro comercial, pero diferente, pero en casa. Las mismas circunstancias como que lo fueron dando. Yo estaba anteriormente en un local, en Primer Anillo, un local más pequeñito, no tenía hotel. Pasa lo mismo, problemas ahí de que te vamos a reencarpetar todo y te cerramos todo. Entonces es curioso cómo las mismas circunstancias a veces de algo externo te llevan a, bueno, pues vamos a dar el siguiente paso. Entonces eso es lo más padre, que te atrevas. Te atrevas a hacer las cosas, que aunque te dé miedo, lo hagas. Junto con América, la encargada de repostería, conocíamos a Isabel, que fue el primer negocio, el primer café pet friendly aquí en Aguascalientes. Entonces de ahí la conocimos, se hacían festejos ahí de perritos, nosotros canalizábamos a la gente para allá. Entonces se da el que Isabel tiene que mover su cafetería por los cambios que se tuvieron que hacer de pasos a desnivel y todo eso. Entonces, fue cuando dijimos, bueno, ¿y por qué no juntarnos y hacer ya como tal lo que habíamos platicado de tener un lugar donde estemos todos, aunque no meterte a veces en el rollo de la sociedad,
sino de que tú tienes tu negocio, tú tienes el tuyo, tú tienes el tuyo, pero estamos en el mismo lugar, compartimos gastos, compartimos servicios, compartimos y compartimos clientes, que eso es lo más importante. Desde poner una tiendita de ropa hasta poner cosas de vinil, organizar eventos. Entonces era como que, bueno, le pruebo aquí, le pruebo acá. Y es cuando cuando te das cuenta y dices, bueno, pero es que lo que realmente amo y mi sueño siempre ha sido tener un hotel y tener algo para perros. Entonces me voy por ese lado. Y yo creo que eso mismo fue lo que ha hecho que no fuera tan tropezado, porque es algo que realmente quería y realmente amaba. Entonces, pues afortunadamente no ha habido tanto tropiezo. Fue como que dar el primer paso a ese primer local y de ahí decir, conforme a lo que mismo que el mercado me pedía, decir, bueno, me aviento al siguiente paso. Y por qué no, al rato nos vamos a un tercer paso. Entonces, sí fue como que se podría decir hasta cierto punto rápido. Yo creo que el peor error fue no haberlo hecho antes. Y lo solucioné empezándolo a hacer. Pero yo creo que fue el peor. Dentro del manejo de aquí del lugar, híjole, afortunadamente nos ha tocado asientos. Creo que el peor consejo que me dieron fue busca un terreno donde puedas construir. Entonces perdí mucho tiempo buscando. Hasta que dije, no, a ver, aterriza. ¿Y cuánto te vas a tardar en eso? ¿Cuánto te vas a tardar en poder conseguir el terreno adecuado, construir y que realmente sea el lugar idóneo? Entonces fue como que no, ¿sabes qué? No, eso no me sirve. Vámonos para atrás, ahí no. Ya por mi parte, lo que sí tomé fue un taller, es un curso que da Punto México Conectado para que te, a impulsar emprendedores y a la Feria de Emprendedores también me he dado una vueltecita para ver un poquito cómo hacen los demás y qué es lo que se me pega. Utilizamos mucho las redes sociales, muchísimo. Yo creo que es el principal medio por el cual nos conocen, pero por el tipo de lugar y el tipo de servicio que manejamos, la más efectiva es la de boca en boca. Sobre todo cuando hay algún tipo de evento, vamos a tener algún evento dentro de aquí del colectivo, pagamos un poquito, no mucho, pero es un poquito de publicidad para como que hacer un poquito más grande la publicación. Porque es lo que también buscamos mucho aquí en el colectivo, que haya eventos donde la gente pueda aprender. Nos interesa mucho la parte también de educar a la gente en todo lo que tiene que ver con el cuidado animal. En particular, este que se ve aquí atrás de mí, ahorita ese fue un concurso. Fue un concurso de fotografía que se hizo donde se evaluó por parte de fotógrafos profesionales el tipo de foto, la luz, todo esto. Ellos fueron los que decidieron. Entonces la gente mandó sus fotos para participar. Pero una vez que se quita la exposición, ahí se ponen a los empleados del mes, que son los perritos también. Entonces se van poniendo como que los huéspedes del mes, ahí su foto. Nosotros lo que luego les subimos mucho son los videos de lo que están haciendo los perros aquí, las fotos. Y luego pasa una cosa muy chistosa. La gente llega a traerte la estética y en lugar de decirte, le haces el corte de tal manera, le tomas foto. Entonces pues ya les tienes que estar tomando fotos a sus perros y estárselas subiendo. Y la gente busca en la página las fotos o los videos de sus perros. Me gusta mucho un lugar que se me en Guatemala, de Eric Cruz, que es, la verdad, como que para allá es para donde yo quiero caminarle. Que es así, es un lugar muy grande, es una casa de campo donde puedas tener todo eso. La idea del concepto de la esquina sería en un momento dado podernos mover, poder tener en otras ciudades una esquina de bicicleta. Y afortunadamente he tenido bastante aceptación por esta misma recomendación de las personas, pero nos ha llevado a que en puentes, días festivos, Navidad, ahora en estas vacaciones, negamos mucho servicio, mucho de hospedaje. Entonces la idea es crecer buscando el tener por lo menos el triple de capacidad instalada para ofrecer. Y dentro de ese proyecto está el ser un lugar muy, muy ambicioso, el tener un lugar donde sea temático, donde la gente también pueda ir, donde buscamos también la inclusión.
de personas, que puedan trabajar personas que tienen limitantes a lo mejor para conseguir trabajo, o chicos down, o, porque eso sería excelente para trabajar con los perritos. Yo creo que lo primero es no pensar que te la vas a pasar bomba. O sea, es pensar que vas a trabajar mucho y que te vas a ensuciar. Pero si realmente es lo que quieres, le tienes que seguir y no echarte para atrás. No empieces algo que no pienses seguir. Ojalá que vengan a visitarnos, que nos conozcan, que se den la oportunidad de conocer un lugar diferente, de conocer un lugar incluyente y de conocer cosas muy novedosas y muy ricas.